Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin. Vamos a continuar, gente, con esta fantástica serie y esta nueva actualización llamada The Wild Update. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que, por favor, te suscribas al canal, dejes tu like en el episodio y me sigas para más contenido de calidad como este. Bien, en el episodio anterior estábamos en esta ciudad ancestral, Ancient City, como le pusieron aquí en el código del juego, explorando los misterios y las posibilidades que podíamos encontrar en este nuevo lugar. Además, también, como dije, tenemos que mudarnos, en este caso de la serie, para encontrar este tipo de biomas de forma natural, incluidos los pantanos y estas zonas, pues, ocultas, misteriosas, místicas y así. Y también probamos la musiquita esta del tocadiscos este, que está preciosa. Pero bueno, eso ya era el episodio anterior. Si quieres ir a verlo, te lo dejo aquí. ¡Ostras! Me encanta la animación de cómo sale este bicho. Que por cierto, lo matamos en el episodio anterior. No veas la vida que tiene el desgraciado infeliz. Está chetado este vato. A ver, vamos a intentarlo otra vez, pero ahora con una espada de netherita. Y le vamos a poner filo 5. Y también vamos a sacar un yunque, el que sea, no importa, para ver qué rollo con esto. Ahí está. Me voy a convertir en humano normal para que ustedes sepan cómo va a ser esto más o menos en un survival. Y le voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 30, 34 golpes hay que darle a este vato con una espada chetadísima de filo 5. Y luego vuelve a salir otro así como así. No te pases de lanza, está bien roto. O sea, enfrentarse a este vato no es una opción. Ahora, vamos a sacar una poción de las más potentes que puedes sacar, que son las de fuerza 2. Te dura muy poco tiempo, pero tienes más 11.96 de daño. ¿Dónde estás? Aquí estás. Estamos chetadísimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 golpes aún con pociones chetadísimas. O sea, 22 golpes tú a él y cuántos golpes él a ti. Porque esa es otra. Vamos a sacar la netherita, la... ¿Cómo se llama esto? Es que no es netherita, es inframundita, porque estamos jugando en español. 1, 2, 3 y esta. Vamos a sacar libros de protección. Protección la más tocha, protección esta. Unos 4 libros también. Igual no afecta porque creo que todos son iguales, pero bueno. Saca el yunque. O sea, creo que si tienes protección en cualquiera de las piezas, ya con eso te vale para todo tu cuerpo, pero por si acaso vamos a probarlo con todos. Las piezas encantadas con protección 4. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Pum, 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 pum. Quitamos esto. Muy a mi pesar. Bueno, no, mentira. Vamos a sacar una cama para no tener problemas. Porque no quiero respawnear en otra parte. Spawn point. Ahí está. Y aquí mismo me pongo el comando survival. Y vamos a hacer ruido para que salga el perro desgraciado. Aparte de que... Espérate, ¿y la espada? Ah, qué imbécil, me quedé sin espada. ¡No, espérate! ¡No, no, no, espérate! ¿Qué le hice a mi espada? Idiota, ¿por qué la tiré? A ver. Espada. Esta, y le vas a meter filo... Si le pongo V así como tal, no. Filo 5.
Vamos a darle aquí y aquí. Y también vamos a sacar de una vez la poción. No, aquí no era. Es acá de fuerza 2. Fuerza 2. No, esta no es. Fuerza 2. 6.44. Había otra, ¿no? ¿No había una que me daba 6 punto no sé qué? O sea, sí, sí era esta, pero... creo que me daba más. Pero bueno, X. A ver. Me tomo la poción. Me pongo en survival. El bicho este me huele. Pero no me oye. No veo nada. Pero aquí lo tengo, aquí lo estoy esperando. Estamos cegados. Ven, papá, ven. ¡Ostras! Ahí estás. Ahí estás. ¡Ven! ¡Vente! ¡Vente, perro! ¡Vente! ¡Tú y yo! Me tomo la poción. ¡Pum, pum, pum! ¡Ah! 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 ¡No voy a poder! ¡Ah! ¡No veo para atrás! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Segundo round! ¡Perro! ¡No se ve nada! ¡Rollo! ¡Ah, ostras! ¡Ah! 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 ¡No veo! ¡No veo! Oye, cuando... ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás atrapado! Ok, esa es la técnica para ganarle al guardia, mira. ¡Dios! ¡No veas lo difícil que es matar a este bicho! Aparte de que no veo nada. ¡No veo nada! ¡Estoy cegadísimo! ¿Qué pasa si me pongo en RTX? No se ve nada tampoco. Pero no se ve nada porque así es el RTX, no porque esté cegado o algo. ¡Guau! ¡Wow! Es precioso cómo brilla el bloque este, ¿no? Y te da un catalizador de Skulk. ¿Para qué será esto? ¿Qué haces con esto? Ni idea. Pero bueno, imagínate. Llegas, matas al Warden. ¿Qué sigue? Ya no hay más. Yo sé que no están viendo nada, por cierto. Vamos a quitarle el RTX. Llegas, matas al Warden. ¿Qué sigue? Ya. Te libraste de él. O sea, ya puedes andar por aquí sin miedo, ni pena, ni gloria. ¡No, no puedes! ¡No 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 puedes! ¡Ojo! El Saya. El Saiyan 47, muchas gracias por seguirme. Cara sonriente. Máquina, crack. Oye, muchísimas gracias por seguirme. Oye, entonces, mientras andemos por la lana, no me detectas, ¿verdad? ¡Eh, imbécil! ¡Eh! No sé si me vio o no me vio. ¡Ah, sí me vio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Ay, bien! ¡Ostras! Me quedó un corazón de vida. Vamos a... No, ¿qué? Oye, espérate, espérate. ¿Me aventó algo? ¿Me aventó algo? ¿Me aventó algo? Ya está medio destrozada la cosa esta, cuidado. ¿Me aventó? ¿Me aventó algo? ¿Me estás oliendo? ¿Me hueles? ¡Ostras, sí me huele! Es verdad que me huele. El Saiyan tiene razón. Y se dirige al último punto en el que me olió. ¡Ah, la bestia! Va a venir por acá. O sea, puedes escapar de él relativamente fácil mientras estés shifteando. Pero pobre de ti en el momento en el que dejes de shiftear. Te huele y va hacia tu última ubicación. Eso, fíjate, esa es una mecánica que igual tú puedes usar en su contra.
Porque el hecho de que te vuela y vaya él a la última posición en la que tú estuviste, igual tú lo puedes guiar hacia una trampa, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, aquí tengo yo una trampa y me huele. Y quiero que venga aquí. Ven, perro. Y luego yo me voy ya cuando me haya olido y va a ir a la trampa él solito. Mira. Y ahí, pum. No sé, explota o algo. Yo qué sé. 39 corazones tiene, me están diciendo. A la vez. Y el fuego no le hace daño, no mientas. ¡Ah! ¡Conviértete en algo rápido! Cualquier cosa es buena. Un blaze. Entonces, aquí. ¡Ah! ¡Oh! Ya no me alcanzas, imbécil. Es verdad que no le hace daño el fuego. ¡Sí me avienta cosas! ¡Sabía yo que me aventó algo! ¡No estaba jugando! ¡Sí me aventó! ¿Qué es eso? Es como Iron Man, me avienta cosas de su pecho. ¡Ah! ¡Oye, qué puntería tiene! ¡Estoy volando y ahora sí me está dando! ¡Qué perro! ¡Oh! ¿Qué es este monstruo? ¡Me atraviesa paredes! No es cierto. ¡Atraviesa paredes! ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? ¡No te pases de lanza! Oye, esto es más difícil de matar que el perro Wither. Tiene cierto rango también, ¿eh? ¡No, ma! ¡Muérete, bastardo! Me convertí en un Blaze y como quiera no... Blaze contra Wither, no. Te van a hacer cagada, pobre Blaze. A través de las paredes te puede pegar. Eso está rotísimo. O sea, es una estupidez venir aquí. ¿Me va a pegar? ¿No? No sé dónde está. Está por allá, supongo que está de aquel lado. Estoy suficientemente lejos como para que no me pueda pegar a través de las paredes. ¡Está aquí! ¡Ah! ¡No! No te creo lo difícil que es matar a este bicho. O sea, de plano es definitivamente no enfrentarte a él. A ver, claro, sus técnicas hay. Obviamente sí se puede matar, no es indestructible. Pero es difícil, vaya, es difícil. O sea, aún siendo yo un Wither, perdón, un Wither, aún siendo yo un Blaze, es difícil para mí matar a este bicho. Así me convierta yo, por ejemplo... A ver, vamos a convertirnos en otra cosa. Vamos a convertirnos en... A ver si me da tiempo. Me convierto en un... golem. El golem está aquí. Me convierto en un golem. Vamos a ver si podemos matarlo. Golem contra Warden. A ver, perro, ven, acércate. Bájate. Lo bueno del golem este es que tiene regeneración. Y aparte le pegamos con una espada de estas. ¡Bájate! ¡Qué miedo! Voy a poner yunques para subir. No, espérate, no. No le quería picar ahí. Conviértete en golem. A ver, ahí. Ahora sí, pero... Golem contra Wither. Digo, contra Warden. Es que se parecen los nombres. Toma, perro. No me estás haciendo nada. Ingas. Yo también me aviento el fuego, me vuelve pito. Ah, ah. Me la estás pellizcando, compadre. Quitamos esto. No puedo subir, maldita sea. Ahí está. ¡Muérete! Mira, como golem, estoy batallando. Ven, perro, ven. ¡Toma, infeliz! Ok,
Me consuela saber que como golem sí le podemos matar. Uf. Yo tengo 10, 20, 30, 50, sí, 50 barras de corazones cuando me convierto en golem. Perfecto, me gusta. Bueno, me voy a convertir en Blaze otra vez. Y salgamos de aquí. Bueno, ya vinimos a ver, por cierto, me quité... Bueno, no me quité, perdí mis poderes de visión nocturna. Ahí. Ya conocimos las Ancient Cities. Son lugares bastante pesados, bastante heavies, que se ven preciosos con RTX. Por cierto, ya cuando tienes el Night Vision activado, se ve bonito. El Night Vision, perdón, el RTX. Bueno, sí, el Night Vision y el RTX combinados. Se ven bonitos, está bonita la ciudad, es muy peligrosa venir aquí. Si no estás bien preparado, es muy difícil. Como showcase, quedó perfecto. Yo creo que, la verdad, sí. Sí, sí, sí. O sea, es un gran añadido. Siento yo que es un gran añadido a Minecraft meterle una dungeon que tienes que ir con mucho sigilo o estar chetadísimo para poder sobrevivir aquí. O poder volar, en mi caso. Ya, si puedes volar, pues el Wither, bueno, perdón, el Warden te va a valer queso. Porque pues igual puedes volar, puedes hacer lo que tú quieras. Pero normalmente Minecraft no tiene este mod. Así que, pues eres. Lo bueno es que te dan manzanas de oro encantadas. ¡Encantadas! Dice el Saiyan. No te pases de lanza. Eso está bien saberlo. Esa cosa le gana al Ender Dragon, dicen. El rayo hace más daño que sus golpes. Transfórmate en él si puedes, claro. Desgraciadamente no podemos transformarnos en el Warden todavía, porque como el juego acaba de actualizarse hoy, el vato que hizo el mod también tiene que actualizar el mod y meter al Warden y meter al Ally y meter a las ranas y así. Pero bueno, son cosas que el vato del mod espero que le siga metiendo. Pero bueno, gente, vamos a continuar oficialmente con la serie. Vamos a tirar todas las cosas que no sean lo que conseguimos del creador. Vaya, conseguir. Tirar lo que no conseguimos en Survival. Que es todo esto. Para. Esta es mía. Esto no. Y. Todo esto tampoco. No, esto va para abajo. Tiramos todo esto. Este es mío. Y por último, esta me deshago de ella. Y vamos a hacernos TP hacia donde estábamos antes. La zona en la que empezamos el juego. Aquí mero. Vamos a quitarnos también los efectos. Efecto yo mismo, clear. Y quitamos el RTX, no es necesario. Y por último, bueno, me pongo esto y ya. Mentira, ya tenía papas yo, ¿verdad? ¡Ostras! Uy, casi quemó el árbol. ¿No puedo quemar el árbol? Ah, es que no pega en... Aquí. Ahora sí. ¡Que se queme, maldito árbol! Bien. Tenía yo papas. Y yo creo que las tiré. Pero bueno. Ahora sí, vamos a volver a la serie normal. Ya el showcase ya quedó completado. Bien. Pues gente, vamos a continuar ahora sí con la serie como estábamos haciendo hasta ahora. Ya sabemos que la actualización funcionó en este mundo que creamos desde antes. Todo está bien, sabemos que funciona y que se puede generar. Allá detrás se van a quedar vivas las ranas para siempre hasta que alguien venga y las mate. Que por cierto, si les doy o si les pongo ahí un bloque de magma, de esto, un slime de magma... Supuestamente salieron unas lámparas nuevas que no sé cómo se llamen. Esas no las... ¿Cómo se llaman? ¿Alguien sabe cómo se llaman las lámparas nuevas estas? ¿Cuál es el nombre oficial de Minecraft en español? Porque, por ejemplo, el Warden se llamaba Guardián, creo. A diferencia del Pez Guardián y del Guardián Anciano, que son otros tipos de guardianes diferentes, pero bueno. En fin, ya después los checamos. Total, es un bloque que al final yo con estas lámparas de aquí, la verdad es que no las necesito, teniendo estas cosas que son preciosas. Pero bueno, ahora sí. Entonces,
Yo, como dije, el plan ahorita va a ser mudarnos. Esta zona entera que tenemos aquí está muy bonita. Es una jungla con una playa preciosa, pero toda esta zona no tiene nada nuevo. Y yo quiero mudarme a una zona que esté muy lejos para poder encontrarme cosas distintas. Así que lo que sigue va a ser encontrar dónde vamos a vivir. Primero que nada, vamos a meter unas papas aquí para cocinarlas. Ay, perdí mi... Ay, X. A ver, metemos esto aquí. ¿Acá tengo comida? No. Este cubo de lava me lo voy a llevar. Esta porquería la voy a dejar aquí en medio. Comida como tal ya preparada tengo. No tengo. Bueno, tengo bayas, pero no me las quiero comer. Tengo esto, pero no puedo hacer panes por lo que sea. Puedo hacer harina, pero no lo estoy buscando. Barro empaquetado. ¡Ostras! Se hace con trigo. ¡Qué extraño! Pero bueno. ¿Y por acá tenemos algo diferente? No. Bueno, me voy a llevar las papas. Unas pocas más y nos vamos. Vamos a hacernos TP aquí otra vez para tener las coordenadas guardadas. A mí mismo, no. A mí mismo aquí, aquí y aquí. Perfecto. Y me voy a llevar las papas. Después me voy a teletransportar al 10, 10, 10. Me refiero al 10,000. Vamos a 10,000. 5,000. Tampoco no tan lejos. Bueno. Sí, 10,000. Ingesu. 10,000. Una altura de 200. 10,000. Volamos por si acaso. No me quiero morir. ¿Dónde estamos? Estamos bastante alto. Ok. Se supone que ya todo esto son tierras nuevas. Con lo cual ya no deberíamos batallar para encontrar o manglares o cuevas de las Deep Dark. Vamos a avanzar hacia el positivo en todas las direcciones, que sería hacia allá. Sí, hacia acá. 10,000 positivo, ok. Vamos a buscar una zona que esté bonita, que tenga algunos biomas relativamente cerca, un acceso a una cueva grandísima. Uy, mira qué bonito. Y cuidado con el agua porque soy un Blaze. No me puedo hundir. Sigamos investigando para allá. Una zona que digas, wow, cómo me impresiona esto. Es difícil, la verdad. No te voy a engañar. Siendo, ¿qué es esto? ¿Es nieve? Es nieve. Significa que es montaña. Es montaña, perfecto. Me gustan las montañas. No vamos a avanzar tan rápido porque como estoy en directo y aparte grabando, siento que igual aquí se puede petar un poquillo. Así que vamos despacito, que el juego vaya cargando lo que pueda. Montaña alta y grande, aparte con una zona aquí de... Eso es una cueva. ¡Oh, qué bonito! Un río. Me gusta. Ok. ¿Y esta cuevecita de aquí? ¡Oh, qué bonito! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Dios, qué bonita! Oye, esto es una miniatura perfecta, ¿no crees? Dios, parece hecho a mano. A ver. ¿Miniatura? ¿Cómo eran las miniaturas? ¿Eran así? Sí, miniatura. Ahí está. ¡Guau! ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? ¡Bato! No sabía que se podía generar así las... ¿Esto es normal? Oh, encontré una semilla que está... cursed. Bugueada, no sé cómo decirlo. ¡Qué bonita zona para mí! O sea, es precioso. Dice, no es un bioma, no es normal. Es increíble. Aparte de poder volar, le da un plus. Y el hecho de que me pueda meter en la lava, también le da un plus. ¿Qué es esto? ¿Qué altura es esta? Esta es la 26. Estamos bastante bajo. ¡Ah, esto es agua! No me acordaba. La costumbre, perdón. ¡Guau! ¡Qué locura! Y aparte, bueno, no sé si siga la cueva para abajo. No se ve que siga para abajo. Oye, ¿cómo un bloquecito de lava puede expandirse tantísimo? A ver. Sí, sigue para abajo. O sea, es una cueva. Dios, es altísimo esto.
Es una cueva que por alguna razón se bugueó y sale al exterior en una montaña, ¿sabes? Ok. Wow, es increíble. Además, me encanta cómo justamente se hizo el agujerito ahí arriba de la montaña. ¿Esto es una luz? No. Es el agujerito en la montaña para hacer la miniatura. Fue espectacular. Va a ser la miniatura del siguiente episodio que voy a grabar. Este igual no. Este igual le pongo, no sé, el guarden o algo. Pero qué bonita zona. Y el agujerito este agujerito me encantó porque es como que... O sea, como que vienes de aquí y dices, pues Minecraft normal, ¿sabes? O sea, como que no es la gran cosa. Dices, es una montaña. Y luego llegas al agujero este y dices, wow. ¿Qué es esto? ¡Ostras! Ah, pero no me hago daño. Ok. Bien. ¿Qué es impresionante? Me encanta. No sé si a ustedes también les encante, pero a mí me fascina. Pero bueno, gente, aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Les mando un fuerte abrazo. Suscríbanse al canal, dejen su like en el episodio. Síganme en Twitch como mi queridísimo El Saiyan que me acaba de seguir. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao.